Viva Seniors. Cuando los niños nos llevaron serenata. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas con besos y dulzura. Contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Yo nunca voy a olvidar la final del año pasado. Cuando nos metimos a la alberca después de la noche disco.
Y es una psicópata cuando mueve te sopa atrás. Cinturita suelta parece pa' mí una croma. Y estoy loco que conmigo te atrevas. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Yo nunca voy a olvidar los jueves de Vikingo. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Willst du mit mir Drogen nehmen? No se trata de quién vino primero o de quién te conoce más tiempo. Se trata de quién llegó y nunca se fue. Por eso hoy festejamos que a pesar de que cada quien toma su camino, en nuestro corazón quedan huellas de lo que vivimos, lo que reímos, lo que sufrimos y lo que disfrutamos. No solos, juntos como generación. Gracias por llenar mis días o a veces empeorarlos. Gracias por hacer de un momento incómodo un chiste local o hacer un momento increíble un regaño infinito. Gracias. Humanidades. Físico. Económico. Administrativo. Químico. Por el soporte. Y el amor. Generación 2012-2018. ¡Los voy a extrañar! Oye, ve a la tarde, me tengo una sorpresa. Drops are falling on my head, and just like the guy, his feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those. Thank you.
extrañar pues este lugar, porque llevamos como 5 años comiendo aquí todos juntos. Aunque unos ya no están, pero lo voy a extrañar aquí. Pues voy a extrañar comer con todas ustedes todos los días. Pues yo voy a extrañar platicar con ustedes todos los recreos. Sí, también. Yo voy a extrañar este spot para comer. Se ha convertido en un lugar especial, ¿no? Sí, como, la verdad es muy que pacífico. Aquí, ya 5 años, ¿no? 5 años ya, Pablo. Sí, qué rápido. Se dice aquí. Fácil, pero no. Son 5 años. Claro, 5 años. Yo lo que voy a extrañar mucho también son, bueno, las experiencias que tuvimos todos aquí dentro y fuera de la escuela. Y bueno, son las mejores anécdotas que voy a poder contar aquí en mi vida. Haber crecido juntos todos. No, llegar cada lunes a contarnos el chisme del fin de semana. No, pues yo la neta, yo se voy a extrañar a todos mis amigos, la verdad, que estamos juntos. Digo, yo espero que sí nos veamos, ¿no? Después de... Espero, claro. De graduarnos y todo. No, no, espere. Nos vamos a ver. Yo voy a extrañar salir con todos ustedes. Voy a extrañar... No vamos a seguir todavía. Ver a tus amigos todos los días. Sí. Ay, a todos los maestros. Miss Adrian. Ay, Miss Adrian, sí. A Richard. El campamento de apenas de 12º. Y pues todos esos momentos de risa, de relajo que aventamos aquí, pues sí se van a extrañar. Nuestro pues salón. Estar con mis mejores amigas en 12º. ¿Qué significó esto? Mis hermanas. No sabes, eso no voy a extrañar más, ir a Vikingo. Las excepciones que le dejamos los jueves, güey. Ir a Vikingo los jueves. Los viernes. Los chilaquiles de la Los casa. Chilaquiles. También desde por todos los que se salieron en secundaria, los vamos a extrañar. Ya los extrañamos. Sí, el tritón. Están. Voy a extrañar mucho a mis amigos, el hecho de que pues, nos divertimos como niños realmente. Sí, la verdad. Esta es la última oportunidad que tenemos de ser como niños, ¿no? Ya estamos pasando una etapa donde ya tenemos que demostrar que somos adultos. Y yo creo que sí, por eso lo estamos aprovechando al máximo y echando mucho relajo. Sí, exacto. Mira, la escuela, o sea, el lugar. Nuestro salón. Yo voy a extrañar 12º. La esencia de todos. Cada uno tiene una esencia muy particular. Cada uno es muy especial. Es muy bonita generación. Muy competitiva. Pero a la vez somos unidos. Ajá. Los salones, sí. Es que son muchas cosas. No lloren. Chavi, güey. No. Ahorita no. No puedo. Es que son muchos recuerdos. Sí. Es que qué momentos, ¿no? Sí. Los amo. Los voy a extrañar. Uy, ya sé, no, cañón, yo sé de una. ¿Qué? Están desde 7º. El beso de China y Charlie. ¡No! ¡Sí es cierto! ¡No manches! This is love, it lasts, heaven knows it. Se pasó. Eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto.
comencemos. ¿Cómo estás? Excelente. Súper tranquilo, a gusto, pasándola bien. A gusto. Me encuentro feliz de que mis amigos estén en mi hogar. ¿Qué se siente que estás a 2 semanas de graduarte de la preparatoria? Triste. Me duele mi corazoncito. Está muy denso, la verdad. Eso sí, me pega. Está intenso. Yo creo que le agradezco todo a mi familia por hacer el esfuerzo y... Estoy muy emocionado, pero a la vez muy triste de que ya no va a ser lo mismo con todos ellos, ¿no? Como que da miedito. La vida de preparatorio es lo mejor, entonces no quiero abandonar eso. Me da mucha tristeza, la verdad. ¿Y qué piensas que es lo que más vas a extrañar de tu prepa? A mis amigos. Pues a los amigos, la neta. O sea, y esto. Nada, mi salón económico, los amo. O sea, soy color canelita pasión, entonces... Un último mensaje para tu generación. Pues en primer lugar, les agradezco por todo, porque hicieron que tuviera la mejor prepa que alguien pudo haber tenido. Que los amo, que los voy a extrañar. Que estos 6 años fueron como los mejores. Hay que disfrutar lo más que se pueda, aprovechar que estamos juntos todavía y disfrutar cada momento que queda para después... Síguela pasando bien. Espero que haya sido una buena amiga y ustedes fueron súper buenos amigos para mí. No me olviden, por favor, no me olviden. Los quiero muchísimo, muchísima suerte en todo lo que hagan y saben que pueden contar conmigo. Nunca los olvidaré. Hola chavos, ¿cómo están? El día de hoy. No, pues soy muy bien. Rayadísima. Súper emocionada. Estupendo. Extasiada. ¿Qué es lo que más van a extrañar? Yo creo que son mis amigos. Sí, conocer a tanta gente, estas personalidades muy diversas. El salón, mis maestros, a mi salón de físicos, bien, a mis amigos. La fiesta y el chisme con mis amigas. Si pudieras mandarle un último mensaje a tus compañeros, ¿qué les dirías? Persigan sus sueños y hagan lo que más les gusta y no importa, arriésguense, no tengan miedo. Unión es lo que define a esta prepa. Unión.
pueden hablar, si repito dos veces su nombre, repiten la dirección, guarden sus celulares, si suenan se los voy a quitar una semana, no pueden comer, no pueden usar su iPad y solo pueden trabajar. Mando mis mejores deseos, se les extrañará, ya saben, y bueno, pues pueden venir a visitarnos para contarnos cómo les va. Pónganse súper truchas y siempre cuiden el ambiente. Y pueden agregarme en Facebook. Un abrazo de su prof Renato. Don't do the crime if you can't pay the time, and fake it till you make it. Good luck. Too much, and not enough.
And if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? ¿Qué pasó? No, Diego. Ay, ay, ay. El guiño. Pásate la mejor. No te ves. Cris, no pongas. O sea, soy como. Como sexy, ¿sabes? Ay, ay, ay. Una. Tengo miedo. ¿Qué son las? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que se cayó el dron? No. Dani, dinos. Shh, Dani, 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 Dani. Pero así una protagonista, ¿no? Disfruten de la.